¿Qué más, YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video del 6060. El día de hoy vamos a ver un top 10 de los momentos que mantienen humildes a los Mugiwara, o en español, la banda de los sombreros de paja. Jinbe, el ex capitán de los Piratas del Sol, demostró su admiración por Luffy frente a los piratas Gyojin sin darse cuenta. Este momento lo hizo consciente de su profundo respeto por Luffy y su importancia en la tripulación, lo cual le generó un poco de pena y una que otra lágrima al sentir el apoyo incondicional de los piratas Gyojin. Mugiwara no Luffy wa izure sekai o kaeru otoko nan ja. Brook, el músico esqueleto, se encontró con Big Mom, una de las Yonko, quien lo vistió como una muñeca. Este momento, por supuesto, que fue humillante para Brook, quien siempre intenta mantener una actitud cool y desenfadada. Eso sí, puede que Big Mom no sea la más linda, pero Brook es el único Mugiwara que puede decir que durmió con una emperatriz. ¡Mamá, mamá! ¡Mitomo nai! Frankie, el carpintero cyborg, es un personaje divertido pero muy rudo. Sin embargo, cuando Nico Robin lo agarra de una manera inusual en sus partes íntimas antes de convertirse en parte de la tripulación, se sintió realmente incómodo y recordó que todos tenemos nuestros puntos débiles. Frankie, eso debió doler. Nico Robin, la hermosa arqueóloga, es conocida por su seriedad y conocimiento. Sin embargo, cuando conoció a Kanjuro, el samurái artista que dibujaba de manera infantil, mostró un inusual gusto por estos dibujos. Esto tal vez le recordó que también se puede disfrutar de cosas simples y menos académicas. Chopper, el médico reno de la tripulación, fue dominado por el capitán Breed, quien usó el poder de la fruta Peto Peto no Mi para vestirlo de muñequita y controlarlo como si fuera una mascota. Este evento, por supuesto, le mostró a Chopper que su fuerza no es suficiente en todo momento y que definitivamente necesitamos ayuda de nuestros nakamas. ¡Chopper! ¡Por la chopa! ¡Hey! Hemos llegado hasta la mitad de nuestro top y simplemente quería hacer una pausa para recordarte que si quieres apoyar mi canal te puedes suscribir, le puedes dar al like y puedes compartir el video si es de tu agrado con tus amigos y amigas. Muchas gracias por llegar hasta este momento del video, vamos a continuar con nuestro top. Nami, la navegante de los Mugiwaras, en el arco de Arabasta, adquirió el Clima Tact, un ingenioso dispositivo que le permitiría controlar el clima y ayudar a la tripulación en situaciones peligrosas. Sin embargo, cuando se enfrentó contra la señorita Año Nuevo, Nami luchó bastante por aprender a controlar este nuevo poder. Su frustración y desafío para dominar el Clima Tact le recordaron que el camino hacia la maestría y la superación de sus propias limitaciones requiere mucho tiempo y esfuerzo. Nota mental para nuestra vida personal, muchachos. Sanji es un apasionado cocinero y luchador, cuya mayor debilidad son las mujeres hermosas. En la isla Okama fue sometido a una transformación inusual, siendo vestido como una mujer. Este momento le recordó que su orgullo y masculinidad pueden ser vulnerables. (Risa)
Usopp, el hábil francotirador y contador de historias, sufrió una gran humillación en el arco de Water 7 cuando Franky y su pandilla le propinaron una paliza y le robaron 200 millones de berries que estaban destinados para reparar el merry-go. Esto para Usopp fue un golpe muy bajo, ya que se sintió impotente al no poder proteger los intereses de sus nakamas. Zoro Roronoa, el espadachín de los Mugiwara, es conocido por su fuerza y valentía. Sin embargo, en la isla de Thriller Bark se encontró con los fantasmas de Perona, una usuaria que curiosamente podía crear fantasmas de la negatividad. Zoro, tal vez por primera vez en su vida, se vio indefenso ante un enemigo al que no pudo derrotar, recordándole que no todo lo puede vencer con su espada. Y adicional, sufriendo burlas por parte de Sanji, su eterno rival. Monkey D. Luffy, el capitán, es un personaje muy fuerte y valiente. Sin embargo, en la isla de Amazon Lily, fue bañado y tocado por las curiosas guerreras Kuya. Este evento lo dejó vulnerable a un nivel indescriptible, y de no ser por la suerte, tal vez hubiera sufrido de una amputación muy dolorosa. Ay, esa parte fue increíble, parce. Ahí lo tienen, mi gente, estos fueron los 10 momentos que mantienen humildes a los Mugiwaras de One Piece. Espero que les haya gustado este video, nos vemos la próxima, un gran abrazo del 60-60.